Segundo domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan está acompañado de dos de sus discípulos, es decir, hombres que han escuchado su anuncio y recibido su bautismo. Los discípulos están a la expectativa. Él ha reconocido ya al Mesías y señala a Jesús como el Cordero de Dios. Ellos lo siguen. Juan, al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, estos dos discípulos, uno de ellos era Andrés, quieren conocerlo, lo siguen comenzando el camino del discipulado. La reacción de los discípulos es inmediata. Habían comprendido el mensaje de Juan. Este sabe que Jesús es el Mesías a quien corresponde salvar al pueblo. Seguir a Jesús indica el deseo de vivir con él y como él, adoptar sus objetivos y colaborar en su misión. Los discípulos han encontrado al que esperaban y sin vacilar se adhieren a él. La pregunta de Jesús que les hacen que buscan es la pregunta a lo que esperan de él, a lo que creen que él puede darles. Dan a Jesús el título de rabí, maestro, indicando que lo toman por guía, dispuesto a seguir sus instrucciones. Ellos han sido discípulos de Juan, pero estos quieren conocer dónde vive Jesús y están dispuestos a vivir bajo su influjo. Jesús es tan poderosamente atrayente y sus palabras llenas de amor son capaces de seducir a cualquiera. Los oyentes del Bautista quedaron embelesados con la presencia de Jesús y lo empezaron a seguir. Cuando nosotros perdemos el miedo a hablar de Cristo y tomamos en las manos nuestra Biblia, y con ella vamos ayudando a nuestros hermanos a descubrir a Jesús, se realiza el mismo prodigio que hoy hemos visto. La gente se interesa por Cristo a tal punto de preguntar: «¿En dónde te puedo encontrar, Maestro? Quiero estar siempre contigo». Y es que la palabra de Jesús es tan atrayente que en quien la empieza a escuchar nace una gran sed y un deseo genuino de conocerlo con profundidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.